Después, con el grupo de ciclovías, hemos tenido la idea de hacer un taller de reparación de bici, porque mucha gente decía, sí, a mí me encanta andar en bici, pero está rota, está pinchada, no sé cómo arreglarlo, no tengo herramienta para eso. Bueno, somos el grupo de ciclovías Tucumán, que cuenta con un poco más de 2.500 miembros. No es una ONG, sino un grupo de ciudadanos que quieren promover el uso de la bicicleta dentro de la ciudad de San Miguel. Vamos trabajando hace más de un año, hemos hecho conteos de ciclistas, hemos hecho toda un estudio para ver dónde se podría implementar ciclovías adentro del microcentro de San Miguel, que sería como una banda a la izquierda de 1,50 m para que el ciclista pueda transitar por el microcentro. Así que una vez a la semana metemos a disposición nuestra herramienta para que la gente pueda venir y aprender cómo reparar su bicicleta. En la ciudad de San Miguel hay bastantes ciclistas, representan unos 3% de los desplazamientos de la gente, lo cual es bastante importante porque, por ejemplo, en la ciudad de Lyon, que tiene un montón de ciclovías, también tiene un 3% por día. Acá para el taller hasta ahora es una vez por semana en el árbol de Galeano entre las 2 y las 4 el miércoles. No se paga entrada, nada.